Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena. Y hoy os traigo un mazo muy curioso. Esta vez no es super chetado, porque no es super chetado. Pero gracias a la nueva carta Underworld Breach, la tenemos aquí, podemos jugar la Temu Reclamation de nuevo. La Thousand Year Stone Reclamation con Ox of Vagonas. Está muy divertida este mazo, ya que con la CIS nos lo descartamos todo y todo lo podemos jugar luego. Por cierto, de fondo tendremos el nuevo tema de mi amiga Astrix, que lo hemos subido hace poco, así que espero que lo gocéis. Está estrenándose ahora mismo, así que cuando veáis este vídeo, pasad a ver el vídeo del último tema de Astrix. Haced el favor de dejarle un like igual que a este. Y si os mola este mazo, ya veréis, podemos echar un par o tres de partidas. Con suerte, o si no, una. Os enseñaré cómo va, es muy sencillo. Es un mazo Reclamation de toda la vida, pero además tiene los pequeños detalles de las nuevas cartas. Se utiliza el Bone Crusher, bueno, al fin y al cabo le matas por Storm, ¿no? Pero los que no sepáis cómo funciona el Storm, es por cada hechizo que has jugado antes, pues se dispara el Storm. Y así, de esta manera, el Thousand Year Storm, la tormenta de los 12.000 años, pues afecta. Esto es mano de Mulligan, esto es mano mejor. Nosotros tenemos que quedarnos una agregadora. Vamos a quitar esto, ¿vale? Para no quitarnos Baloo, no quitarnos la carta como un choque y quedarnos mejor, Ukrok Espiral, como es este caso. Vamos a bajarlo con rojo, porque el rojo en esta baraja es bastante importante. Siempre nos puede bajar un bicho de vidas, un compañero de Ahani, y si no, pues para eso tenemos esto y pasamos. Adelantamos algún turno para poder bajar lo máximo posible en máximo rendimiento posible. A ver, tiramos este Growth Spiral para bajar una tierra, obviamente será esta. Pero si robamos una girada, pues una girada, ahí está, nada más que lo digo y pasó. Ya sabéis que los que estáis aquí seguramente que tendríais que estar también en Twitch yéndome a ver. Pero sois unos siesos y no me venís a ver, así que pasaos por el canal de Twitch, hombre, seguidores de YouTube. Viernes 13 y con la fiesta hasta la cima. Para tener el mirador cerquita de la pista. Qué temazo, ¿no? Este. Moreneta no observa. Sentémonos en el picnic. La ronda de dos. El que pierda. Pito de cereza. Nos quedamos al final de turno para jugar el texto, el castillo y pasamos, simplemente. Parece que no es un mazo muy agresivo. A lo mejor tenemos la partida nosotros, aunque se nos quiera un fier ahora. Esto debería ser blasfemia. Años de cosecha, okay. Derramados encima de una cometa. 13 minutos de partida, 13 cartas repartidas, 13 porros circulando. Nos lo vamos a cargar, Descarado. Me parto del susto de la vieja, no mida medio tuerta. Descarado que nos lo cargamos. Camina por debajo la escalera ya que estamos y comencemos la partida, chiquilla. Y pararemos aquí. A ver si podemos tirar una Fears que nos descarte algo decente, ¿vale? Desde mi número afortunado te desplomo más rápido que las alimañas en mitad de un callejón oscuro a doble mano. 13, como las marcas de mi navaja. 13, saltamos dos tierras. Una chavala demasiado cara con mucha cara. 13, y resolvemos. Como fantasma más siniestra que los Adam. Pleno miércoles, aplica bien la soga, no nos toca pinche. Me chillan con majadería. Vamos a ver. Paramos aquí, Reclamation, y nos renta. El propio sombrerero, lástima que su locura fuera por el veneno de su barrete y no por el deseo de su cintura. Sí, nos renta. Quiero grabarlo. En respuesta de la habilidad esta, resolvemos las tierras y jugamos cositas. Jugamos esto. 1, 2 y 3. Token es lo que damos, que es muy importante. Resolvamos. Que ruja el motor, que coman asfalto las redes, las lentas que nos siguen a la siguiente fiesta, que se pierdan.
Y jugamos esto, ¿eh? Noto como las ruedas se levantan y dejan atrás el suelo. Se estabiliza en segundos, se nota en sus dotes. Y dejamos siempre un choque, ¿eh? No se gripa. Vaya descensos. Mi mente vuela. En unas cimas coronamos. Declinamos y descartamos dos tierras. Y ya no podemos jugar nada. Esto se exilia el Underworld Bridge. Y rotísimo. Hemos jugado. Vamos. Ahí tenemos el combo. En la mano. Y podemos volver a hacer lo mismo. Ok. Un Overgrowth de Elemental. Pones un contador en elemental, me pegas. ¿Me matará en la siguiente? Ese es el problema. A ver si me mataría en la siguiente o no. A ver, yo ahora tendría que agregar uno. No. Tendremos que rezar. Aunque ahora nos quedamos varias de estas, ¿eh? Me miro en el espejo y me pierdo en mi reflejo. Ok, nada que nos preocupe. Poder ser. Tres. Me atonta como una peonza dando once en mitad de una rotonda giratoria. Qué bajoso. Qué estúpido. Que es el minuto. Mira, le matamos ese y luego le matamos el otro. Y no pesa las cicatrices que me siguen envenenando la cicatriz de mi cara. Ay, equivoqué, lo hice del revés. Con heridas tan bien orquestadas, pues no sanan si no dejas de golpear. Y es que el calendario está tachado a permanente. Guarda mis fotos, avanza mientras siente el retroceso cada vez que la vuelve a marcar. Aquí agregamos un azul. Resolveremos. Y veremos qué hacemos aquí. Susurrando a base de gritos sin voz. Uno. Resuelvo aquí. Primero hacemos esto. Constantes desvaríos bien orquestados por buenas máscaras. Ah, vale, esto es lo que está. Primero hacemos esto, perdón, que está en mi mano. Resolvemos. Resolvemos. Okay. Vale, ahora hacemos un optar. Que nos va a dar varias cartas. Esto para abajo. Esto para abajo. Ok. A ver, ¿qué hacemos aquí? Primero robar, ¿no? Esto y esto. Perfecto. Ahí tenemos el combo. Ahora nos robamos 20.000 cartas. Descartamos. No descartamos y descartamos esto y esto que ya no nos hace falta y nos hacemos otra más. Puede contener más putrefacción sus brazos abiertos que mi aliento gélido harto de sus secretos. Sacamos esto y sacamos esto. Y ahora empezamos. Hacemos esto. Dos cartas. Autopay. Pasado que se perdió divagando en el tiempo, añorando y buscando esto y esto. Que antes moría por sus besos. Ah, vale, que exilie, que exilie, no, el choque no. Un, no. Un dos, tres, cuatro. Tres, vale. Tres. Ahora aquí nos quedaremos un montón de cartas. Resolver. ¡Hola, tacho! ¡Ey, esto no, este no, esto no! ¡Uf! Ahora se me hace esto un millón de veces. Ahora hacemos esto otro millón de veces. Abajo. Perfecto, lo que nos faltaba. Para abajo. Si no es choque, abajo.
Si no, nada. Resolver. No es choque. Un, dos, tres. Ahí. Un, dos, tres. Bueno, es que este mazo es la verga, ¿eh? ¿Cuánto le doy? ¡Oh, le maté! ¡Súper épica jugada! ¡Dios mío! ¡Wow! Bueno, ya lo habéis visto. Este es el mazo, me he tenido que quedar concentrado, sorry, de verdad. Lo siento mucho los que os habéis quedado aquí mirando la pantalla, pero es que hasta yo tenía que mentalizarme de lo que era, que cómo en oro se puede ganar aún con un mazo de combo en estándar. Y estoy muy feliz, muy contento y eso. Y tal. Así que dejadle un buen like, ya sabéis, dejaré la descripción del vídeo lo que es este deck en inglés, si lo queréis importar, lo copiáis, pegáis, importar, etcétera, etcétera, y si no, me dejáis un poquito, unas preguntitas en los comentarios, que siempre lo agradeceré. Ya sabéis, esto ha sido Maestro de Magic Arena. ¡Chao!